de los que nos creíamos que estábamos bien arriba y ahora descubrimos que vamos para abajo, a los que están abajo en longitud y latitud y vienen subiendo como la espuma. Ni hablar, me caí de la nube en la que andaba. ¿Será que vi bien? ¿Acaso en la nota me pareció leer las palabras educación y seguridad como pilares para tener un mejor país? Seguramente esta otra nota, aunado a los sucesos con los desaparecidos de la Normal de Guerrero o las reformas en educación, nos dejará en claro a muchos cómo 23 millones de australianos tienen un mejor país para vivir. Lies, though there's little variation, it nullifies the night.